¡Ey! ¡Ya me contaron! ¡Ya me contaron! Cállate, no diga nada. ¡Al aire! ¡Allá en el río te vieron con aquella! ¡Al aire! ¡Ey, no, hombre! ¿Qué va a decir mi novia? ¡Cállate! ¡Al aire! Buenas noches, queridos televidentes. Estamos en nuestra edición nocturna del noticiero Pupusero. Son aproximadamente las 2:30 de la madrugada. Estamos en la edición nocturna que llega hasta sus casas gracias a Pastillas para Dormir. Haga su sueño feliz. Y también gracias a Café Ojos de Tecolote. Si te da sueño, es por muela. Primeramente, saludar a mi compañero. Buenas noches. Buenas noches. Y saludar a todos nuestros televidentes que están desvelándose ahorita. Y vamos con los titulares de esta edición. Para empezar, un niño de 4 años vestido de Power Ranger asusta a unos ladrones. Joven muere de sobredosis de leche. Lamentablemente le cayó una vaca encima. Un vendedor de camas de piedra muere de un almohadazo. Cerdo atacó a su amo por no dejarlo aparearse. Pobrecito, no lo dejaron que sacara lo que traía dentro, todo el amor que tenía el animalito. Noticia de último momento. El Ministerio de Salud se equivocó al enviar pastillas para la gripe y mandó pastillas para la impotencia. Así como lo oye, ahora miles de hombres se han declarado en paro. Bueno, pues el que puede, puede, y el que no, pues ya ni modo. Mejor vamos al desarrollo de la primera nota. En un hecho registrado en una tiendita del caserío, unos sujetos habían ingresado para llevarse la mercadería y las ganancias, pero fueron interceptados por un niño muy valiente vestido como un poderoso Power Ranger. El niño venía de un cumpleaños y, bien encendido por el montón de dulces que había comido, fue a ver que algo estaba pasando en la tienda y los mañosos, al ver al niño, simplemente escaparon de ahí. La dueña de la tienda ni se había dado cuenta por estar viendo la novela turca, pero después del incidente le regaló al niño churros y fruxis. Por su parte, los mañosos solo se llevaron una bolsa de salpores y un bote de café. Lo que no saben es que los salpores estaban nacidos y el café no era café. Ese bote tenía tierra para cactus. Informó para Noticiero Pupusero, Isabel. El sector ganadero está de luto porque hoy perdieron a un valioso ordeñador. Vamos a la nota. ¿A usted qué le gusta ponerle crema a los frijoles? ¿O es de esa gente rara que se harta tortilla con leche? Seguramente sabrá que para tener estos productos lácteos en su casa se requiere un gran esfuerzo. Son muchas las personas que día a día trabajan con las vacas. Pero como en todo trabajo, se sufren accidentes. Esta mañana un joven identificado como Quique Somajado tuvo la brillante idea de tomar leche directamente de la ubre para calmar su sed. Vaya cosa. Sin embargo, en un mal movimiento de la vaca, se deslizó y cayó sobre el cuerpo de este joven, mandándolo con San Pedro al instante. El lado bueno es que la leche cruda ya no les va a dar churria, informó para Noticiero Pupusero José Luis. ¡Wow! Ni en los picapiedras pasaba esto. Un duro, muy duro golpe para la familia de esta persona. ¡Ponga atención! Es bien importante cuidar nuestra columna vertebral. Los médicos recomiendan tener mucho cuidado con el colchón que usemos para no dañar nuestra espalda. Y este sobador de profesión llamado Petronilo del Río Peña, en su afán por ayudar a otros a mejorar su espalda y su postura, estuvo desarrollando durante años una cama especial, hecha a base de piedra volcánica y piedra de moler. Él aseguraba que mientras más aguados los colchones, es peor el daño que la espalda recibe. Por eso se fue al otro lado de la tortilla y empezó a comerciar con este inusual mueble. Pero la jugada le salió pesada. Y es que una noche que tuvo una pesadilla, se ha caído a la cama y la almohada se fue con él, al suelo, dejándolo ahí, bien tieso, puro tetunte. Los forenses determinaron que por lo menos piedras en los riñones no tenía el señor, informó para el Noticiero Pupusero Ángel. Cuando la naturaleza llama, es mejor dejarla seguir su camino. Un marrano caliente, y estamos hablando de un animal para hacer chicharrones, atacó a su dueño y casi lo deja para tamales.
Veamos la nota. Cuando el instinto de preservar la especie se manifiesta, no hay poder que lo detenga. Este señor, en su idea de controlar a su población de tuncos en su granjita, le tocó la peor de las suertes al pelearse a pezuña limpia contra este macho que solo quería sacarse la calentura. Y es que las hembras estaban apartadas en un corral diferente. Pero este traviesón halló la forma de meterse y a su dueño no le quedó de otra más que agarrarse a riatazos con él. Afortunadamente la pelea no duró mucho, pero el pobre animalito será donado para el tradicional cuche encebado. Este fue un informe de Paco para el Noticiero Pupusero. Tirando plante. Guachate bien original. Cachimbón. Fufurufo. Eutotole. Mocote. Y ahora vamos con la información del clima, a cargo de José Luis. Dinos, José Luis, ¿qué tal las pringas en estos días? A ver si vos sí le atinás. Oye, qué frío está haciendo. No me gusta este volado. Ya. Gracias por sintonizarnos, queridos televidentes. Me han agarrado improvisadamente. El clima, como pueden observar, a todos nos atrasa nuestras actividades diarias. Y esto es normal. Qué incómodo esto. Bueno, vamos al reporte del clima. Enfoque aquí, idiota. Perdón, enfoque aquí, camarógrafo. Esta parte de acá se ve clara porque hay nubosidad, hay probabilidad de lluvia al 95.5%. En esta zona, cabezona, en esta zona se ve claro. Creo que eso ha quedado claro. En esta otra zona podemos ver que hay una tormenta tropical. Sí, enfoque aquí, imbécil. Porque ese palo de coco que ustedes pueden apreciar ahí viene del trópico. Y la tormenta se junta con el palo, haciendo una tormenta tropical. En esta otra zona también hay nubosidad. Estas dos zonas, cabezonas, se juntan con aquella, haciendo una tormenta. Eso conlleva a la formación de la tormenta tropical Elber. Elber de agua. Recuerden llevar sombrillas si salen y mejor amárrense un bloque en cada pie si pesa menos de 150 libras. Vamos con ustedes, amigos, en el set. Vamos con la sección de Metidos con la Comunidad. Isabel se encuentra fuera de aquí preguntándole pura bayuncada a la gente, pero bueno, Isabel, contanos qué tal todo por allá. Claro que sí, compañeros en el estudio y televidentes. Bueno, a estas altas horas es raro encontrar a quien entrevistar, pero por suerte esta señorita guapa accedió a darnos unas palabras. ¡A la gran puya! ¡Isabel, salí de ahí! Cuéntenos, señorita, ¿qué opina usted de la actual sopa de pata? Ajá, pero ¿qué le parece el precio del oreganito y la mora? Pero mire, en un hipotético caso de que aumente el precio de los tamales pisques, ¿qué propone usted? ¿Tiene hijos usted? Ay, no. Sepa disculpar. No sabía que los andaba buscando. Señoras y señores, esto es indignante. Esta pobre mujer ha extraviado a sus hijos desde hace años y aún no pierde la esperanza de encontrarlos. Ahorita que estamos en vivo, vamos a preguntarle más detalles para ayudar a localizarlos. ¡Uy! ¿Para dónde se fue? ¡Seño! ¿Qué se hizo? Por ahí debe de andar. Bueno, créanme que como noticiero serio y sin payasadas que somos, nos vamos a comprometer a encontrar a esta señora y sus hijos. ¡Regresamos al estudio, bichos! La tiendita de Paco. Aquí encontrarás un gran chingo de productos, los típicos de siempre de cualquier tienda, pero a un menor precio, porque de contrabando los traemos. ¡Ey! No vayas a poner eso, maje. No, yo lo voy a poner. En mi tiendita también hacemos ricos antojitos todas las tardes. Yuca frita con pepescas, empanadas de frijol, ayote en miel,
chilate y fresco de carao. Solo para los más valientes este fresco. Y tenemos una gran variedad de churros. Y solo por hoy, porque estás viendo este anuncio, te tenemos la promoción de bolsa de churros con un gran descuento. Porque aquí no te juzgamos si venís a comprar $15 de churros como algunos maes. La tiendita de Paco. Mejores tiendas hay, pero ninguna tan cachimbona como esta. ¡Juela! ¡Qué fuerte estuvo ese reportaje! Isabel, por favor, regásala fuera de tu casa hoy. Y vamos con la sección deportiva. Y estos son los deportes. Estamos en la cancha más preciosa para llevarles lo mejor de los últimos encuentros. Esta tarde, en la cancha del caserío se disputó el encuentro entre Atlético Empanadas de Frijol versus Oreganito Fútbol Club, donde ninguno de los dos ruines pudo echar un gol en el primer tiempo. En el segundo tiempo caía el primer gol para Empanadas, pero gol en contra. El pasmado del defensa se la regresó al portero y este en la luna andaba y se le fue. Pero como si se tratase de una película, cayó el segundo y también autogol para Oreganito. El delantero se emocionó de más y se confundió de portería, casi le dan duro al pobre. Para que vean que no solo de fútbol hablamos, también se llevó a cabo la carrera de buses. Carrera de buses. Y es que la Marjorie Lisset y la Jocelyn Alondra se disputaron las calles del cantón esta mañana, pero porque peleándose los pasajeros iban. Y la regada es que estas calles están tan hermosas y chulas del primer mundo que los pasajeros brincaban y volaban por todos lados y las bolsas del súper todas regadas. Ya por último, las unidades del transporte quedaron bien dañadas y a los motoristas chonga les valió. Como no son de ellos, dicen, ganador de la carrera no hubo y por lo tanto no se espera una nueva carrera de buses. Esta fue la información deportiva, volvemos con ustedes. Buenas noches o buenas madrugadas, queridos televidentes. Este es el reporte del tráfico. Estamos aquí en la principal y única vía de acceso al caserío y el tráfico pues está fluido de verdad. No crean que solo por ser un caserío solo van a pasar vacas. No, ese chiste pedorro de que hay en los caseríos una vaca se atravesó en la calle, no, porque si algo abunda aquí, en los caseríos, son las motos, los motonetos, no, perdón, los bikers, que pasan y pasan y no dejan de pasar. Ahorita no hemos visto ninguno, pero ya van a ver que ya va pa... ¡Ajá! ¿Vieron que les dije? Si casi me pasa llevando, ya es maña que tienen... ¡Qué barbaridad, hombre! Si el número de motos en los caseríos se está descontrolando. Hombre, si ya no orinar a gusto podés en una de esas porque... ¡Te pasan llevando estos majes! Dense cuenta, así está el tráfico. Regresamos al pinche estudio. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Al aire! Y hasta aquí llegamos con la edición del Noticiero Pupusero, edición nocturna. Esperamos que se haya informado bien con nosotros. Y si al fin se durmió, pues qué bueno. Sí, verdad. Porque no hay nada peor que andar desinformado. Estas sí son noticias de calidad. Noticias serias. Gracias a todos nuestros compañeros por sus reportajes. Y nos vemos en un nuevo episodio, otra vez a las 2:30 de la madrugada. ¿Y tenés algo más que decir? Sí, gracias por estar aquí y tengo sueño. Cuídense, váyanse por la sombrita. Bueno, que ahorita de madrugada todo es sombra. Bueno, chao.